Lunes 6 de enero del año 2020. La bienvenida a todos ustedes, amigos televidentes de Visión al Sur en los cantones Girón y Santa Isabel. Estamos iniciando este primer informativo en este nuevo año, el cual esperamos que sea de muchos éxitos para todos. Estamos recién iniciando y hay que poner todo de nuestro esfuerzo para que así lo sea. Que la euforia de los buenos propósitos no se desvanezcan con el transcurrir de los días y quede en solo promesas. A poner el hombro para la consecución de nuestros objetivos. Este servicio informativo contiene materiales clasificados como I, informativos, O de opinión, F, formativos educativos y culturales, y P, publicitarios. Todos ellos con categoría A, aptos para todo público. Invitados a participar de la programación marcando la línea telefónica fija 2275-573 y háganos conocer sus comentarios, sugerencias, informaciones, programas sociales, culturales o deportivos. Ponemos también a su disposición nuestras redes sociales de Achiras o WhatsApp al 099-990-0099 para que nos envíe videos, fotos, artículos, comentarios, sugerencias, programaciones, etc. Así también nuestro correo electrónico eloyperaltaq@gmail.com. Estamos a sus órdenes. El pasado 3 de enero del año en curso, este informativo cumplió 15 años al aire. Nuestro agradecimiento a todos por el seguimiento brindado en esta década y media. Nuestro compromiso de continuar dando el mejor esfuerzo por informarles de la mejor manera. Los titulares de inmediato: niño que rescató a sus compañeros en el accidente del Pongo será condecorado. Impuestos prediales se cobran con descuentos. En 2020 el presupuesto municipal se aprobó en $4,700,000. Firman convenio para montar cancha sintética en los predios de Liga Deportiva Cantonal de Girón. Hay movimiento en personal municipal, cambios y salidas de se anuncian. San Pedro del Pongo participará en segunda categoría del fútbol. Maestra del niño fallecido en accidente del Pongo da su testimonio. Y vía hacia Cuenca se deteriora. Esto y más en el espacio informativo de la presente fecha. Atención a las farmacias de turno. Desde el 4 de enero hasta el 11 de enero en Girón, Botica Guayaquil, en la Antonio Flor 665 y Córdoba, teléfono 227-273. En Santa Isabel, Farmacia Yunguilla, en la vía Girón Pasaje, el teléfono 2262-161. En la Asunción, Enis Farmacias, en la vía Girón Pasaje, el teléfono 2100-250. Expresamos nuestra solidaridad a los familiares de quien en vida fue el señor Darío Humberto Quesada Moscoso, quien falleció en esta ciudad el día 1 de enero de 2020. Que descanse en paz, paz en su tumba. Tras una noche de constantes e intensas lluvias, la vía Cuenca-Girón Pasaje en el sector de la Loma del Masta se torna peligrosa por las rocas que se desprenden de la montaña. Esta gigantesca piedra interrumpió hoy el paso en el medio carril y en los sectores adyacentes existían rocas. Se recomienda estos días en los cuales, adicional a la caída de materiales, la neblina y lluvia hacen que la visibilidad se reduzca en un gran porcentaje. Por personal de la Comisión de Tránsito del Ecuador a la media mañana hicieron presencia en el lugar. Pero es necesario que se hagan constantes patrullajes y también se recomienda una efectiva señalización con elementos reflectivos y colocados a una distancia prudencial de donde puedan existir obstáculos o materiales desprendidos. De la misma forma, controlar a conductores que no encienden las luces y circulan a altas velocidades poniendo en riesgo sus propias vidas y las de otras personas. Así es que tener mucha precaución en la vía Cuenca-Girón, en el sector especialmente de la Loma del Masta, donde cada vez que se producen las lluvias hay desprendimientos de rocas y derrumbes. Todos estos días hemos visto estos materiales y esto es un potencial peligro para todas las personas que por allí transitan en sus vehículos. Las cartas de pago de impuestos de predios urbanos y rurales se han emitido y pueden ser cancelados por los propietarios de bienes en esta primera quincena con un descuento del 10%, la cual cada 15 días a partir de enero va disminuyendo, dio a conocer el personero municipal encargado de esta área.
De la misma forma, se indicó que conforme a la ley del COTAT se ha realizado la actualización bianual de los catastros. Sí, en efecto, se han emitido ya las castas de pago de los impuestos tanto prediales, impuestos prediales tanto urbanos como rurales. Se encuentran ya listos en recaudación para que realicen su tributo. De acuerdo al COTAT, tienen unos descuentos. Todas las personas, exactamente el artículo 512 del COTAT, habla que los pagos que se hagan en la primera quincena de los meses de enero a junio, inclusive tendrán los siguientes descuentos del 10, 8, 6, 4, 3 y 2% respectivamente. Si el pago se efectúa en la segunda quincena de esos mismos meses, el descuento será de 9, 7, 5, 3, 2 y 1% respectivamente. En cambio, los pagos que se realicen a partir del 1 de julio tendrán un recargo del 10% del valor del impuesto a ser cancelado. Vencido el año fiscal, el impuesto, los recargos e intereses de mora serán cobrados por la vía coactiva. ¿Para este año los impuestos han sufrido alguna variación con comparación al año 2019? ¿Hay nuevos rubros a lo mejor que se han sumado? Sí, en efecto, lo que se realizó es la ordenanza del bienio, que regirá el bienio 2020 y 2021. Como en una anterior oportunidad tratamos este tema, se les informaba a la ciudadanía de que ciertos sectores en los que mayor movimiento se ha dado, ha habido un pequeño incremento en el avalúo de los predios. Esto se ha hecho, se ha empleado el método comparativo con las diferentes ventas realizadas en el sector, en sectores homogéneos. De esta manera se ha llevado a cabo el estudio. Esto es ley, o sea, está contemplado que todos los municipios cada 2 años actualizarán la ordenanza que rige el valor del suelo. No le podría dar un porcentaje porque son muchos polígonos, es una valoración masiva. Podrían los ciudadanos, desde de información de acceso público, la ordenanza, obtener una copia, leerla, para más detalles. Esa varía de cada usuario, no es algo establecido o fijo. No por usuario, vamos por sectores. Yeah. Por sectores, es sectorizado. Algunos sectores incrementaron, otros no. Eso es lo que se realizó. Se realizó el método comparativo. ¿En qué consiste el método comparativo? Se ha ido consultando los valores reales de las ventas en los sectores, por ejemplo, tomemos el caso de Lenta. Se ha tomado como referencia cuáles son los valores de ventas y cuál es el valor actual que consta en el catastro. Se ha evidenciado que es muy bajo el valor que está en el catastro. Se ha incrementado, obviamente no nos igualamos todavía al valor real, pero ese es el objetivo con el pasar de los años, ¿no? En caso de que la persona sienta de que su avalúo no es el correcto o tenga algún reclamo, puede acercarse a las oficinas de avalúos y catastros. Con gusto les estaremos atendiendo y ayudando, de ser el caso, ¿no? El presupuesto del municipio de Girón para este año 2020 se fijó en $4.700.000, dio a conocer la directora financiera municipal. La funcionaria mencionó la proveniencia de los recursos como también el destino de los mismos. En la siguiente nota les contamos los detalles. El pasado 10 de diciembre fue aprobado ya en segundo debate la proforma definitiva del presupuesto que se va a ejecutar en el año 2020. Tenemos en el presupuesto total de $4.768.627.19, que aparte de este rubro que fue recién aprobado, tenemos también lo que son los saldos de arrastres de obras que por varias circunstancias no se han podido ejecutar a lo que va al 31 de diciembre del año 2019. El primer rubro, que son los ingresos corrientes, son principalmente los recursos propios del GAD municipal de Girón, que constituyen los impuestos, las tasas y las contribuciones especiales de mejoras. Este monto presupuestado es de $1.804.127.12, que representa el 37.83%. Tenemos los ingresos de capital, principalmente aquí está el 70% que nos transfiere el gobierno central, más tenemos nosotros también lo que es ventas de activos no financieros, que es la venta de nichos en el cementerio municipal. El monto es de $2.379.998.52, que representa el 49.91% del presupuesto total.
y el tercer ingreso son los ingresos de financiamiento. Aquí principalmente están los saldos disponibles en caja bancos, más las cuentas por cobrar, ya sea a los contribuyentes que nos quedaron adeudando al 31 de diciembre, más anticipos de obras que nosotros tenemos que devengar en la, con la presentación y pago de planillas. El monto es de 584.501,55, que representa el 12.26%. Bueno, el primer rubro que ya se socializó en las distintas comunidades, que es el presupuesto participativo. Este presupuesto participativo, por parte ya del área de planificación, ya fue socializado. Corresponde al 30% del presupuesto de inversión. Estos presupuestos ya cada comunidad ya lo definió a qué obra lo va a ejecutar. Dentro del presupuesto participativo también tenemos las obras de impacto cantonal, que también se socializó aquí en el centro y que quedó un valor de 254 mil, de los cuales 30 mil dólares es la escombrera y 224 mil dólares para lo que es riego asfáltico y asfalto en el centro cantonal. De ahí tenemos también todos los gastos que son, obviamente, gasto corriente que corresponde al personal y a todos los gastos que incurre por el desenvolvimiento normal del GAD municipal, que tenemos el 28-26% el gasto corriente, 1.347.479,72. El presupuesto participativo para la parroquia La Asunción tenemos 151.330,83, para la parroquia San Gerardo 126.130,23, las comunidades periféricas 207.249,55 y para el centro cantonal 254.093,39, dándonos un total de 738.804,000, lo que corresponde al presupuesto participativo. Ya tenemos también el gasto de producción. En este principalmente están los gastos de personal y mantenimiento que se da en la planta de agua potable, que es 164.892,20. Obviamente aquí no van la obra de infraestructura que se haga en la planta, eso corresponde a un gasto de inversión. El monto es de 2.933.179,59, el gasto de inversión. Y el gasto de capital tenemos un valor de 118.949, que es principalmente la adquisición de bienes muebles e inmuebles que realice el GAD municipal. Sobre la ejecución del presupuesto del 2019, la funcionaria mencionó que hasta esta semana se podría presentar un informe sobre la liquidación y cierre del ejercicio fiscal del año que feneció, para tener una idea del cumplimiento de lo planificado. Y con respecto al presupuesto del año 2019, existe una reducción del monto, puesto que bordeaba los 7 millones de dólares, comparado con los 4.700.000 del año actual. Esto tiene una explicación, mencionó Jimena Ávila, directora financiera del GAD municipal. Escuchémosla. El año anterior, a finales más o menos del año 2018, nosotros ya teníamos un valor estimado de recursos que nos iban a ingresar por créditos con el BEDE. Ahora se está trabajando con proyectos como son la culminación del CEDIS y el tema de la construcción de las plantas, de la planta compacta que es del alcantarillado. Todavía no tenemos un documento formal por parte del BEDE, entonces todavía no se le está incluyendo dentro del presupuesto, sino cuando ya se tenga un documento formal que nos permita hacer la respectiva reforma presupuestaria. Es esa la razón por la disminución del presupuesto en este año. Y también, como le mencionaba, tenemos un valor de alrededor de 600 mil dólares de presupuestos de arrastres que son obras de presupuestos participativos, en unos casos son ya saldos,
En otros casos son obras que por diferentes razones no se han podido ejecutar, entonces eso también se con la respectiva reforma que la ley nos permite hacer, la primera reforma hasta el 31 de enero, obviamente va a sumarse al presupuesto que fue aprobado el 10 de diciembre en el Consejo Cantonal. Un poco más, 7 millones más o menos era, pero teníamos en ese el crédito del BEDE, que era cerca de $1 millón, que corresponde a los alcantarillados que ya se ejecutaron, se están culminando en las comunidades de Santa Marianita, en Lenta, en Aroshuma, que ya en los próximos días estamos liquidando también esas ¿Está contemplada alguna parte para el pago de deudas que tiene la municipalidad? Sí, siempre se contempla, en todo el presupuesto tiene que estar contemplado el pago de lo que se adeuda, en este caso, a la entidad que se le adeuda principalmente es al BEDE. ¿Y cuánto es este año que se va a cancelar? Es $300,000. ¿Y eso está contemplado dentro de qué rubro sería? Dentro de los ingresos de financiamiento. Ah, entonces es lo que sí, sería. Es una parte del ingreso de financiamiento, el pago del capital y el gasto corriente, el pago del interés. ¿Es lo único que se paga este año? Sí, es lo que se paga este año. El 20 de diciembre pasado se realizó la presentación de la revista Girón 360 grados, el fascículo número 10. A las personas que aún no lo hayan adquirido, pueden retirarlas gratuitamente en Calzado Sebastián, en achiras.net.es, en Bazar Amazonas, también en el consultorio jurídico del doctor Milton Calle. Nos vamos aquí a una pausa, regresamos enseguida. Los padres siempre dan buenos ejemplos a sus hijos. Ejemplos que son una tradición y patrimonio familiar. Yo ahorro en la Cooperativa de Ahorro y Crédito Señor de Girón y aseguro mi futuro. Cooperativa de Ahorro y Crédito Señor de Girón. Visítanos y entérate de los beneficios para tus ahorros. Agencia Central en calle Antonio Flor y Abdún Calderón. También estamos en Cuenca, San Fernando, Paute, San Gerardo y La Asunción. Cooperativa de Ahorro y Crédito Señor de Girón. 17 años brindando confianza, seguridad y desarrollo. Andrés Patiño Odontología, desde el año 2008, nuestra misión es brindar servicios de óptima calidad enfocados en la educación continua de nuestros profesionales, utilizando equipos de última tecnología, materiales de alta gama, con el fin de mantener una buena salud bucal y fidelizando a nuestros clientes. Y recuerden, amigos, que verte sonreír es nuestro compromiso. La forma más segura de enviar y recibir dinero o encomiendas hacia cualquier parte del mundo, en especial Estados Unidos, está en Agencia Guayaquil Agengua. Pago en minutos. Enviamos alimentos, medicinas, ropa, cartas, videos, licores y más a New York, New Jersey, Minneapolis, Danbury y Connecticut. Giros todos los días. Encomiendas miércoles y sábado. Estamos en Girón en la Antonio Flor 336 y Córdoba. Comuníquese al 2275-862 o al WhatsApp 099-323-4788. Además estamos en Cumbe, San Fernando y Chumblín. En Agengua, cancele planillas de teléfono, telefonía móvil, pago de catálogos y otros. Agengua, giros y encomiendas rápidas y seguras. Girón TV y Chabelo TV es el mejor y único sistema autorizado en la región para proveer internet y televisión mediante fibra óptica. Con un solo dispositivo, usted cuenta con 70 canales para el disfrute de toda la familia. E internet ilimitado, súper rápido. No nos confunda. Somos Girón TV y Chabelo TV. 16 años junto a usted, la empresa que siempre le cumple. Visítenos en Santa Isabel. En la Rafael Galarza y Sucre. Teléfono 2270-743. En Girón. Bolívar y Córdoba. Teléfono 2275-573. Búsquenos en www.telecomunicacionesdelsur.com.es. Comercial Ordóñez, de Bolívar Ordóñez, ofrece una amplia variedad y cantidad de productos de primera necesidad. Embutidos, carnes, mariscos, bebidas, licores, artículos de aseo, plásticos desechables, de buena calidad y a los precios más económicos.
40 años brindando el mejor servicio. Ventas al por mayor y menor. Además, disponemos de balanceado para animales de granja. Contamos con dos locales para su mayor comodidad. Principal, calle 3 de Noviembre y Eloy Álvarez esquina. Sucursal, avenida Girón Pasaje y Eloy Alfaro. Búsquenos en Facebook. Teléfono 2275-141. Comercial Ordóñez, de Bolívar Ordóñez. Solo los mejores productos a los precios más accesibles. Carasto. Jama y Biela, un lugar acogedor en Girón para disfrutar la comida de su agrado. El delicioso café de Rumipamba. La refrescante cerveza artesanal. ¡Golosinas! ¡Qué delicia! Venga con su familia o amigos y comparta gratos momentos con juegos de mesa, selecta música o un buen libro. Carasto, Jama y Biela los espera en la calle Antonio Flor y Abraham Barzallo. Servicio a domicilio 098-482-0448. Trabajamos juntos de la mano ya. Nuestra tierra progresando, unidos somos más. Gente doble que trabaja, nuestro pueblo es prioridad. Loma Larga, tenemos que empujar. Hombro a hombro, el progreso ya llegó. Trabajamos juntos. En Ecuador se construye la nueva minería. El accidente ocurrido el 13 de diciembre en el sector del Pongo, en la comunidad del Pongo, en el cual lamentablemente falleció el niño Cristian Otavalo de 9 años, sacó a relucir el coraje de otro niño de 10 años, quien tomó la iniciativa de actuar y sacar de la cabina del vehículo a sus compañeros hasta que lleguen los organismos de socorro. Según relata el infante, usó su cabeza para romper el vidrio y así encontrar la ruta de escape. Hoy, ese hecho le pone en la mira para ser nombrado héroe por un día en la policía, pero también le está trayendo consecuencias por los frecuentes dolores de cabeza. Su historia se ha propagado por diversos medios de comunicación a nivel nacional. En la escuela de la comunidad de El Pongo, a 8 kilómetros al sur de Girón, desde el 13 de diciembre de 2019, ya nada será igual. Aquel día, luego de la jornada laboral en el plantel unidocente que acoge a 14 alumnos de régimen Costa, un jeep que transportaba a 7 niños hacia su casa en el sector de Sauces por un camino de tercer orden se volcó, según la versión de los niños, por la desconcentración de la conductora. Falleció un guagua de justamente cuarto de básica de 9 añitos. Se llamaba Cristin Yondel Otavalo. El niño era muy alegre, colaborador, entusiasta, comedido. A decir de los rescatistas de Bomberos Girón, fueron más de 30 metros que el automotor rodó por una pendiente muy pronunciada. La conductora abandonó la escena. Adentro quedaron 6 de los ocupantes. Uno de ellos, Eric Joel Shawi, de 10 años, quien intentó romper el vidrio con un objeto débil. Y al no conseguirlo, dio golpes con su cabeza para poder sacar a sus compañeros. La primera vez no pude, la segunda tampoco. La tercera hice duro y se rompió y ya. Primerito le saqué a mis con 3 compañeros, después a los 2 los que estaban más heridos, le estaba sacando, después vino tanta gente, me ayudaron a sacar. La acción del niño ha sorprendido a muchos. Yo digo que, como dicen todos, que Dios estaba con él, por eso es que le hizo eso, dice, pero ¿cómo va a romper si la ventana del vidrio es duro? ¿Cómo rompió con la cabeza? ¿Cómo hizo? Y si podía romper los vidrios dentro de la cabeza, algo, y no sé cómo, y que no haya pasado nada. ¿Cómo él tuvo tanto el fuerza, el valor para que saque a los compañeros, al hermanito? Dice que no pare yo, entonces él empezó a buscar. Entonces yo creo que más fue la desesperación de él de sacarle al hermano pequeño.
Entonces, en esa desesperación ayudó a todos los demás guaguas que estaban ahí. Por ello, desde la jefatura política se ha promovido que en este mes sea reconocido el niño por su valor. La policía tiene un programa que se llama Héroes por un Día. Entonces, el coronel Mario Castro nos ha dicho que, acorde a ese proyecto que tiene la policía, vamos a ver cómo será o cómo ya se llamará la distinción que Eri lleve la presea. Yo digo, Diosito, será que él, qué valor él tendría. Yo digo, él dice, mamita, dice, él solo de mamita, dice, yo quiero ser policía, yo digo, calla, calla. Pero existen también secuelas que aún faltan por sanar. Un poquito más tranquilizándolo, me siento despreocupado, porque tiene los dolores en la cabecita, y igual con mi otro hijo también, que todavía está con, tiene los dolores en la espalda. Y con su escasa economía han tenido que realizar exámenes costosos en clínicas particulares. No han dado ningún remedio, nada. Por el accidente no se ha colocado ninguna demanda. Creo que nadie quisiera hacer daño a nadie. Creo que las cosas pasan porque tenían que pasar. Sin embargo, la fiscalía actuará por oficio. Porque hay un fallecido, hay un niño. Amigo, digo, yo no tengo pues muerto, digo, al John Dell, digo, yo tengo pues vivo, porque él salió de la casa, él salió vivo. Yo digo, yo quisiera, mejor como yo quisiera olvidar esas cosas, ya. Digo, ya no quisiera yo recordar. Sobre este mismo tema dialogamos con la maestra de la Escuela Serafín Abad, Soledad Bustamante, sobre el hecho ocurrido y cómo ha afectado a la institución a la cual asisten 14 niños. Es de una escuela unidocente. Sus comentarios compartimos en la siguiente nota. El niño era muy alegre, colaborador, entusiasta, comedido. Realmente fue muy triste la noticia cuando me comentó el papito que me llamó. Los guaguas sí le extrañan bastante, a él le nombran a cada rato. Los papás igual. Tenía dos sobrinos, bueno, tiene dos sobrinos, que también estaban en el accidente. Ellos todavía me dicen que tienen miedo de subirse en los carros, que piensan que al subirse en el carro otra vez ellos van a volcarse. Tienen secuelas, tienen recuerdos, entonces al menos Joel siempre me comenta, me dice que se acuerda bastante el cómo sucedió y cómo él actuó para poder sacarles a los guaguas del carro. Tres guaguas todavía no están asistiendo acá a la institución, dos de ellas son mujercitas y un varoncito. Tengo entendido que todavía están en revisión médica, entonces para ver que no haya ningún daño interno y atraerles ya normalmente acá a la escuela, porque todavía no pueden caminar o no pueden moverse. Entonces ellos recién están queriendo zafarse de eso, de lo que pasó, para poder hablar. Hay un guagua de 6 años que está en primero de básica, él no habla todavía, entonces poco a poco yo tengo que irle hablando, tengo que irle diciendo cualquier cosa para que él empiece nuevamente a conversar conmigo y con los compañeros. Sí han venido y también se fueron, hicieron la visita comunitaria en donde trabajaron igual con los padres de familia y con los niños allá en las casas. Se debería tener un poco más de cuidado en cómo llevamos y cómo movilizamos a los niños. Si bien es cierto, viven lejos, pero se necesita también la colaboración por parte de ellos, el ver un carro o una buseta adecuada para el traslado de los guaguas. Sé que es un poco caro, un poco costoso para ellos, que son de bajos recursos, pero no por el costo o no por minorar el costo, podemos llevar a 7 u 11 guaguas en un carro. No tomarle este tema solo como un héroe, sino también de ver la manera de ayudarle tanto a él como a los papás de los accidentados. Buscar una manera de poder ayudarles para que ellos también puedan solventar algunos gastos, ya sean médicos o de movilización. No se ha dado ni se ha visto. Quizás en el futuro pueda darse. Sí.
El calendario de feriados en el sector público y privado serán 11 para el 2020. El proyecto de ley que regula los feriados nacionales y locales del país, aprobado en diciembre del 2016. Según la ley, se trasladará al viernes los feriados que coincidan con miércoles, jueves o sábado, y al domingo se trasladará al lunes los feriados que coincidan con domingo o martes. En este 2020, el primer feriado es el 1 de enero, que cae miércoles. Después viene el de carnaval, que será el 22, 23, 24 y 25 de febrero. De allí viene el feriado de Semana Santa, que tendrá 3 días de descanso, el viernes 10, sábado 11 y domingo 12 de abril. El feriado por el Día del Trabajo será el 1 de mayo, que se juntará con el sábado 2 y domingo 3 de mayo. En cuanto al feriado por la Batalla de Pichincha, se trasladará del domingo 24 al lunes 25 de mayo. El lunes 10 de agosto se mantiene el feriado por el primer día de la independencia. Asimismo, el 9 de octubre por la independencia de Guayaquil se mantiene el viernes 9 y se junta con el sábado 10 y el domingo 11 de octubre. El lunes 2 de noviembre es feriado por el Día de los Difuntos y el martes 3 de noviembre es feriado por la independencia de Cuenca. Aquí en el Cantón Girón es la particularidad del 27 de febrero por la Batalla de Tarqui, entonces también es día de feriado aquí en el Cantón Girón. En la parroquia San Gerardo, en cambio, es el 22 de enero. Este mes están de fiesta en la parroquia San Gerardo. Sin embargo, ellos no festejan justo el día, sino siempre lo trasladan para el fin de semana. Es decir, el 22 lo trasladan para el fin de semana para realizar ahí las festividades. Luego tendremos también el día 1 de mayo, que es celebración en la parroquia La Asunción. Allí, como ustedes saben, el Día del Trabajo se lo realiza con el reconocimiento a San José Obrero. También el día 15 de agosto es la fiesta de Mama Ashuka, también en la parroquia La Asunción. De la misma forma, el 8 de septiembre en la parroquia La Asunción es el aniversario de la parroquialización. En la parroquia San Gerardo también son sus fiestas patronales el 16 de octubre. Una festividad también adicional que se conmemora en el Cantón Girón es el 20 de diciembre, que es el aniversario de la declaratoria de Girón Patrimonio Cultural de la Nación. Vamos a hacer aquí una nueva pausa comercial. Al regresar les estaremos contando más informaciones. Yo amo a mi mascota, la cuido y somos buenos amigos. Y ella también me cuida. Yo quiero a mi ciudad y me aseguro que quede siempre limpia después de pasear a mis mascotas. A más del desaseo, los excrementos en la calle pueden causar enfermedades. Hagamos lo correcto, seamos buenos ciudadanos. Girón somos todos. La belleza de Girón radica en su gente. En tus canales y por un solo pago. Pero mamita, le tengo un adaptador en el cual usted puede ver toditita su novela y programa de televisión. ¿En serio? En serio, paisana, conectas el cable a la tele y listo. ¿Cuánto cuesta? Mira, para ti, mamita, $100 nada más cuesta, un solo pago y nada más. Jura, jura. Te lo juro, paisana, vas a tener acceso a 200 canales y esto te va a servir para a ver, dame, todas dame. Tus novelas. Alto, 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 alto. No te dejes estafar. Estos equipos dejan de funcionar al poco tiempo y pierdes tu dinero. No le hagas caso a este sabido. Alto, no seas parte de la piratería. Contrata este servicio con empresas autorizadas. Este es un mensaje de la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones, Arcotel. En Calzado Sebastián le ofrecemos todo tipo de zapatos para damas, caballeros y niños. Diversidad de marcas nacionales e importadas. Modelos y colores para todos los gustos. Además,
uniformes estudiantiles y más artículos. Productos con garantía y precios sin igual. Los esperamos en Girón, en la García Moreno y Arturo Sández, esquina. ¡Carastos! ¡Carasto! Jama y Biela, un lugar acogedor en Girón para disfrutar la comida de su agrado. El delicioso café de Rumipamba, la refrescante cerveza artesanal. ¡Golosinas! ¡Qué delicia! Venga con su familia o amigos y comparta gratos momentos con juegos de mesa, selecta música o un buen libro. Carasto, Jama y Biela los espera en la calle Antonio Flor y Abraham Barzallo. Servicio a domicilio 098-482-0448. Andrés Patiño Odontología, desde el año 2008, nuestra misión es brindar servicios de óptima calidad enfocados en la educación continua de nuestros profesionales, utilizando equipos de última tecnología, materiales de alta gama, con el fin de mantener una buena salud bucal y fidelizando a nuestros clientes. Y recuerden, amigos, que verte sonreír es nuestro compromiso. Girón TV y Chabelo TV es el mejor y único sistema autorizado en la región para proveer internet y televisión mediante fibra óptica. Con un solo dispositivo, usted cuenta con 70 canales para el disfrute de toda la familia. E internet ilimitado, súper rápido. No nos confunda. Somos Girón TV y Chabelo TV. 16 años junto a usted, la empresa que siempre le cumple. Visítenos en Santa Isabel, en la Rafael Galarza y Sucre. Teléfono 2270-743. En Girón, Bolívar y Córdoba. Teléfono 2275-573. Búsquenos en www.telecomunicacionesdelsur.com.es. Vamos con más informaciones. El pasado viernes, en horas de la noche, un funcionario del Ministerio de Deportes estuvo en Girón y junto a la dirigencia de Liga Deportiva Cantonal de Girón firmaron un acuerdo para la construcción de una cancha de piso sintético que se lo venía gestionando desde hacía varios meses, conforme a una planificación desde el gobierno central. La cancha se construirá conforme a planificación y diseños a nivel nacional y no acorde a necesidades locales. Constará de drenaje y montaje del piso sintético y material publicitario, lo cual será responsabilidad del ente beneficiario su conservación. En Girón el espacio asignado será el terraplén que fuera habilitado por el GAD de Girón para el campeonato intercomunidades antes de la construcción de la cancha sintética municipal. Por lo tanto, consta este espacio con el drenaje que es uno de los rubros del convenio. Representantes de Liga Deportiva Cantonal de Girón abogan para que este rubro pueda ser invertido en el cerramiento de la cancha para así garantizar su durabilidad y evitar que se pueda dañar el piso. El funcionario no dio respuestas favorables, puesto que el convenio consta drenaje y piso. Caso contrario, no se podría realizar la inversión. Sin embargo, existió la presencia del alcalde José Miguel Ushka, quien manifestó que intercederá ante las autoridades de alto nivel para que se pueda usar esos recursos, ya sea para que la cancha sea más grande o que conste con un cerramiento. Estos recursos valdría la pena de que sean planificados acorde a la situación de cada lugar y más no desde la planificación nacional se quiera hacer en todos los lugares de la nación con un mismo plano de acuerdo a un mismo diseño. En Girón existe el drenaje y ya no es necesario hacerlo nuevamente, pero sí será necesario en cambio que este espacio, esta cancha conste de un cerramiento. Entonces rogaría a las autoridades a nivel nacional que los recursos que son nuestros a la final sean bien invertidos, sean muy bien invertidos y que ese recurso que no se lo va a utilizar se lo utilice en algo que va a ser mucho más necesario y así esta obra
que se va a ejecutar por primera vez, creemos, aquí en Liga Deportiva Cantonal de Girón, sea una verdadera obra que va a beneficiar a todos quienes habitamos en este pueblo. Y vamos también con las imágenes de esta siguiente nota, la carretera interprovincial que pasa por Girón, en el tramo comprendido entre el centro cantonal y la comunidad de Santa Marianita, presenta muchas fallas, hoyos, rompe velocidades con pintura casi inexistente, paradas deterioradas sin techos. En Santa Marianita existe un orificio profundo en la intersección de las vías que constantemente causa daños a los vehículos y pone en peligro a transeúntes y otros conductores, quienes por querer evitar el bache invaden el carril. El problema se agudiza los fines de semana cuando hay un alto tráfico y mucho más en los días de lluvia y neblina. Se pide a las autoridades tomar atención de esta situación de la vía que está en muy mal estado. Estas imágenes corresponden justamente a Santa Marianita. Como ustedes podrán observar, los vehículos, principalmente los pequeños, se golpean constantemente. La caseta que está destinada para la protección de las personas que esperan los buses, ya no existe el techo desde hace mucho tiempo, y esta situación se repite a lo largo de toda esta vía en el Cantón Girón. Igual ocurre en el sector de Rircay, también donde está en malas condiciones la carretera. Y no se diga también aquí, muy cerca, en el puente sobre el río Chorro, donde también los baches son muy grandes. Estas imágenes son en La Gloria, donde no existe la pintura en rompe velocidades y existe mucho peligro, puesto que algunos vehículos que circulan a alta velocidad no se percatan y se pegan muchos golpes. Esto es sobre el puente. Como ustedes podrán observar, también estos baches son profundos y son un constante peligro. Esperamos que esta situación se lo pueda revisar lo más pronto posible. Días atrás, en esta ciudad también se registraron incendios forestales. Unas 10 hectáreas de terreno se quemaron, unas 10 hectáreas, y ello causó mucha ceniza que se volvió la vegetación seca. Ahí vemos la imagen de la bombero con una culebra que murió calcinada. Y así mucha vegetación se quema y mucha fauna que también es afectada por estas quemas que constantemente se están dando, y a pesar de que ya estamos en temporada de invierno. Y también días atrás se registró un accidente de tránsito en el puente de Santa Ana, en la cual en horas de la noche un vehículo fue tal el impacto que deterioró las barandas del puente. Este puente de Santa Ana quedó así en estas condiciones, como ustedes pueden apreciar, por el impacto. El conductor recibió atención en el mismo lugar, no quiso ser trasladado hacia el hospital por elementos del Cuerpo de Bomberos de Girón y después de instantes desapareció del lugar. Esto ocurrió el 28 de diciembre, en horas de la noche. Existe aquí en el Cantón Girón un proyecto de arte que lo lleva adelante el GAD municipal. Dentro de esto, el maestro, el profesor Marcelo Lalbay, es quien dirige un grupo musical. Ellos han grabado un video con un tema que es de la autoría de aquel renombrado artista Miguel Aceves Mejía de México, titulado El Pastor. Vamos a escuchar este tema con artistas gironenses. Que lo disfruten. El pastor con su rebaño
Dentro de informaciones deportivas, la segunda categoría de fútbol se jugará normalmente este año. La asamblea de la AFA se reunirá para definir el inicio del campeonato, pero empezará a finales de abril o en la primera semana de mayo, como fue el año pasado. La temporada anterior participaron 12 clubes en total, divididos en dos grupos de 6. Es posible que este año se vuelva a repetir la modalidad de juego. En el 2019 participaron 12 equipos en el torneo provincial de segunda categoría. Ellos fueron Cruz del Vado, Atenas Fútbol Club, Club Deportivo Gloria, Estudiantes, Tecniclub, Estrella Roja, Cuenca Fútbol Club, Sociedad Deportiva El Cuartel, Paute Fútbol Club de Paute, Valdor Bermeo de Ponce Enríquez, Santa Isabel Fútbol Club y San Pedro del Pongo de Girón. Existe la posibilidad que en este 2020 se sume el equipo cuencano de Avicet. A la final del año anterior llegaron Estrella Roja y CD Gloria. Este último equipo se proclamó campeón 2019 y se ganó el derecho de representar a la provincia por segunda vez consecutiva en la Copa Ecuador. Les recordamos que las revistas Girón 360 grados están ya a su disposición. Pídalas en Calzado Sebastián, Bazar Amazonas, consultorio jurídico del doctor Milton Calle y en la ciudad de Cuenca. Usted las puede recibir o reclamar o pedirlas, solicitarlas en Sodilibro, en la calle Benigno Malo y Juan Jaramillo. El doctor Hugo Lucero nos ha enviado un artículo de opinión que dice noticias falsas. Las noticias falsas, fake news en inglés, se refieren a informaciones mentirosas que se difunden por diferentes medios con la intención de generar reacciones en la opinión pública en función de conseguir efectos como desprestigiar al adversario, influir en elecciones, crear conmoción social y hasta causar daños personales y colectivos. Su difusión masiva es preocupante en nuestro país y tiene relación con la mayor accesibilidad de la población a las nuevas tecnologías de la información, sobre todo al Internet. Un informe digital 2019 señala que 13.5 millones de personas están conectadas a Internet en Ecuador y que 11 millones acceden a sus redes sociales mediante el uso de teléfonos móviles. Lo manifestado genera una serie de interrogantes y dudas sobre muchas de las informaciones difundidas de los acontecimientos suscitados en el reciente mes de octubre de 2019, como qué tan verdad fue la acción subversiva de la prefecta de Pichincha en contra del gobierno, qué tan verdad es que detrás de los dirigentes indígenas hubo asusadores. En fin, hay tantas informaciones, muchas de ellas mentirosas, que confunden a la población, les llenan de falsedad e influyen en decisiones. Es hora, como en otros países, que se comience a legislar sobre el control de las informaciones, sobre todo aquellas que se generan en las redes sociales. Conocido es por la mayoría de los ecuatorianos que cualquier persona que tenga a mano un teléfono móvil potencialmente puede emitir todo tipo de informaciones, y así lo hacen muchas personas sin medir las consecuencias, sin verificar, sin contrastar e incluso desconociendo contenidos que llegan al gran público, convertido en la víctima de la ligereza, improvisación y muchas veces de la ignorancia, no estando alejado el objetivo de causar daño en los demás. En nuestro medio, Girón,
También el problema se incrementa con el uso y abuso de celulares, redes sociales, en donde aparecen informaciones desde triviales hasta noticias que llaman la atención y que en su mayoría son falsas, lo que genera dudas y hasta molestias en los receptores de los engaños. Papel fundamental tiene la influencia de la familia, pero también es necesario que las instituciones educativas intervengan en función de concientizar a la población sobre el buen uso del celular y de las informaciones. Es un problema mundial, pero por algo hay que comenzar. Caso contrario, estamos siendo manipulados por el engaño en detrimento de la verdad. Lo escribió el doctor Hugo Lucero Luzuriaga. Antes de concluir, hoy estamos 6 de enero, la fiesta de los Tres Reyes y también el día de las mascaradas que se celebra aquí en Ecuador. En las ciudades como Cuenca, bueno, es una festividad fenomenal, muy grande, que atrae y llama la atención de muchas personas. En Girón, ¿habrá algo esta noche? ¿Habría algo en este día? Las instituciones educativas recordaron esta fecha, esta que es nuestra verdadera tradición de las mascaradas o de los inocentes. Aquí unas imágenes de hace 2 años en las cuales la agrupación Leoquina Cultural organizó el concurso, el año anterior también. Este año falta de tiempo, falta de recursos, no se ha podido hacer. Pero nuestras tradiciones van muriendo. El último 31 de diciembre lo pudimos observar así también. Muy poca actividad en cuanto a la organización de los barrios, de las familias, para organizar los años viejos, que han sido siempre una tradición. Esperemos que en los próximos años se pueda rescatar y mantener nuestras tradiciones. Con esto, amigas, amigos televidentes, nos despedimos. Gracias por su sintonía.